compartir la alegría que vivimos ayer, donde obtuvimos el primer lugar en el premio Grete Mosny, ya, que es de, como bien dices, de Ecom Chile, y que básicamente lo que premia es a actividades o programas de buenas prácticas museológicas. Nosotros postulamos con el programa de intercultural de Aprendiendo sobre nuestro antepasado, en el cual hay un variopinto de actividades que apuntan básicamente a difundir la diversidad cultural presente acá en el territorio, acercar a los niños al legado cultural de nuestro pueblo originario y en cierta manera a resignificar un poco todo lo que es el tema cultural vinculado a nuestros pueblos indígenas acá del Valle de la Ligua. Ese trabajo nosotros lo venimos realizando en jardín infantil, escuela, en conjunto también con asociaciones indígenas acá en la provincia y en general con toda la comunidad acá en nuestro territorio. Este tipo de experiencia es la que en cierta manera es premiada el día de ayer, un premio que se hizo en el marco de las 14avas jornadas museológicas chilenas, que reúne a directores, profesionales y trabajadores del mundo de los museos, incluso y con invitados extranjeros, que son invitados ilustres. Y en ese marco el museo fue premiado, ¿no? Nosotros agradecidos de ese reconocimiento que se hace a una labor muchas veces silenciosa, pero que nosotros tratamos de dar lo mejor de lo nuestro para vaya en beneficio de la comunidad, porque eso en gran medida es nuestro norte. Y detrás, bueno, yo lo único que me acordé cuando nos pasaban el premio, básicamente era en el equipo humano que está detrás de mí. Son personas muy apasionadas, con mucho cariño que le ponen a cada trabajo. Y evidentemente acá detrás de nosotros, a nuestras familias, que siempre están apoyando en esta labor. Y al municipio de La Ligua, nos vimos que es un museo municipal, entonces, que siempre está apoyando, financiando nuestras actividades y todo el tema logístico, que también, de otra manera, hace que estas cosas funcionen.